No digo, no digo. Un buen día para todos, compañeros ediles y edilesas, al doctor Daniel, a la alcaldía local, a los funcionarios, bienvenidos a esta corporación. Siendo las 9:36 de la mañana, se da inicio a la sesión plenaria del día 16 de junio de 2023. Sin base, señora secretaria, llaman a lista para verificar el quórum. Buenos días, ediles y edilesas, delegados de la entidad convocada el día de hoy, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales a la sesión ordinaria del 16 de junio del 2023. Procedo a registrar asistencia de ediles y edilesas presentes en el recinto: edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado, edil Pablo Emilio Molano Jiménez, edil Joan Manuel Ángulo Oliveros. Deseando un feliz día a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios que hoy nos acompañan de parte de la alcaldía local, a la comunidad que se pueda conectar por medio de las plataformas tecnológicas. A ti, Marce, Joan Angulo, Partido Liberal, presente. Edilesa Lidia Bella Bojacá.
Buenos días a todos y todas. Un saludo cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales y a los servidores de la Alcaldía Local de Engativá, doctor Diego, y acompañante que están presentes, y doctor Daniel, que están presentes hoy en esta sesión de control político en plenaria ordinaria. Lilia Bella, Partido Dignidad y Compromiso, presente. Les a darle Patricia Caicedo Camilo. Darle Patricia Caicedo Camilo presente, a Mauricio, al doctor Daniel, a cada uno de ustedes compañeros ediles un abrazo, a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales, dando gracias a Dios por este día. Darle Patricia Caicedo Camilo presente. Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros del día de hoy, las secretarias de la corporación, las personas que nos acompañan como invitados en este recinto y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Edil José Cornelio Hernández, Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para ti Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para el doctor Daniel y para los invitados del día de hoy y la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente. Ediles Aline Ornella Pinzón Arias. Marcela, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy viernes 16 de junio, sesión plenaria ordinaria de la JAL de Engativá, saludando a la alcaldía local, al doctor Daniel, ahora estaba también Mauricio, el ingeniero Mauricio, que se encuentra con nosotros. Ah, no te veía, pensé que... Bienvenidos, un saludo especial a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Edilfido Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 16 de junio de 2023 en la sesión ordinaria de la JAL de Engativá, saludando a la ciudadanía engativeña, a las dos personas de la administración local presentes en el recinto, a toda la JAL, a usted señora secretaria. Edilesa Ana Elsa Torres Mel. Buenos días, Marcela. Presidente Ana Elsa Torres Melo, un saludo para todas y todos los presentes en el recinto de la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Registro presencial de la edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas, un saludo a ti Marcela, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, a Mauricio, a Daniel, por supuesto a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Llamada a lista completa, tenemos quórum para la sesión ordinaria de hoy 16 de junio del 2023. Teniendo quórum, por favor hacer lectura del orden del día para su aprobación, gracias compañeros por iniciar la sesión. Sesión ordinaria de 16 de junio del 2023, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto tema principal, avances en la ejecución del contrato de intervención de salones comunales número 489 de 2022, tenemos como convocada a la alcaldía local de Engativá, nos acompaña el doctor Daniel Sánchez y el ingeniero Mauricio Plazas. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, honorable presidenta.
Leído el orden del día, lo someto a consideración de los ediles y edilesas. Por favor, quienes estén de acuerdo, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día por todos los ediles presentes. ¿Cierto? Muchas gracias. Aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos erradicado 457 del Instituto de Desarrollo Urbano IDU con la invitación al Comité Presencial IDU número 25, con el avance del proyecto de la Avenida Mutis entre Transversal 112 bis A o Carrera 114 y Carrera 122, contrato 1397-2017. Erradicado 458 del Instituto de Desarrollo Urbano IDU con la notificación de actividades de los cicloparqueaderos, contrato 1294 del 2023. Erradicado 459 de la ciudadana Giselle Londoño con el derecho de petición con referencia no existe porcentaje de participación femenina en el tema de cultura en la localidad. Tenemos erradicado 460 de la alcaldía local de Engativá con la presentación que se realizará hoy en la sesión ordinaria del 16 de junio del 2023. Leída la correspondencia del día de hoy, honorable presidenta. Leída la correspondencia y no habiendo solicitudes del uso de la palabra en este punto, por favor, Marcela, siguiente punto. Cuarto tema, avances en la ejecución del contrato de intervención de salones comunales número 489 de 2022. Reitero, tenemos como convocada la alcaldía local de Engativá, nos acompaña el doctor Daniel Sánchez, el ingeniero Mauricio Plazas. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Muy bien, ya en este punto principal y dándole por supuesto nuevamente la bienvenida a la alcaldía local que nos ha acompañado esta semana, queremos simplemente dejar la constancia que para la sesión del día de hoy fue remitida el acta de la sesión que tuvimos en balance por cada uno de los propósitos de los contratos. Ahí específicamente se habló desde el 489 y surgieron algunas preguntas por parte de los ediles y dentro de los tiempos que se surtieron en agendas, pues hoy las citamos para que nos puedan contar más a detalle sobre este proceso en particular. No, para no extendernos más en este punto, les damos el uso de la palabra, pero antes, Marcelo, por favor, registra presencia de Iles. Registra presencia de Iles, José Cornelio Hernández. Marcela, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios presentes en la mañana de hoy esta sesión, hoy 16 de junio del 2023, sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Muy bien, entonces tiene el uso de la palabra alcaldía local. Bueno, muy buenos días, estimadas edilesas, estimados ediles. Es un gusto, como siempre, estar acá. Extenderles el saludo, por supuesto, a nuestra alcaldesa local, la doctora Ángela María Moreno Torres. Hoy, en este recinto, para poder ir a fondo con el contrato 489, nos acompaña el ingeniero Mauricio, que está a cargo de este tema. Y sin más, le doy el uso de la palabra a él. Cordial saludo, ediles, edilesas. Saludo a la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales. Mi nombre es Mauricio Plazas, apoyo a la supervisión del contrato 489 del 2022. Este contrato aporta al propósito de la meta, al propósito 5, cuya meta consiste en intervenir 41 sedes comunales. Se planteó esta meta en el plan de desarrollo. Para este contrato se encuentran priorizados 25 salones con un presupuesto de 2.342.341.535, con una duración de 8 meses. El contratista a cargo de la ejecución, Consorcio Prominca, su interventoría, Consorcio Engativá 2023. En este listado tenemos un resumen del avance de ejecución de los 25 salones que están priorizados y programados para intervención. Iniciamos revisando la evaluación con corte 11 de junio del avance. En Bosque Popular se encuentra al 100% ejecutado
Este salón comunal fue entregado por parte de manera parcial por parte del contratista el día 12 de mayo de 2023. El salón comunal Mercedes Norte se encuentra ejecutado también al 100%, fue entregado el día 2 de junio de manera parcial. El salón comunal de San Antonio Norte cuenta con un avance del 100%, entregado el 19 de mayo de 2023. El salón comunal de Villa Luz, ejecutado al 100%, entregado el 21 de abril de 2023. Salón comunal Acapulco, cuenta con una ejecución del 100% y entregado parcialmente el 26 de abril de 2023. En ejecución tenemos Salón Comunal La Estrada, con una programación del 34% y un avance del 43%. Salón Comunal La Serena, programado 81%, ejecutado 41%. Este es el salón que presenta un atraso frente a los demás. Salón Comunal Tabora, se dio inicio esta semana el salón con un avance del 2%, Salón Comunal El Verdún avanza en un 98% y se tiene prevista su entrega para el 21 de junio de 2023. Salón Comunal Quirigua programado un 23% frente a una ejecución del 36%. Salón Comunal Ciudadela Col Subsidio tiene una programación de 46% frente a una ejecución del 80%. Este es Ciudadela Col Subsidio Manzana 28. Salón Comunal San José de la Granja, con un programado del 40%, avanzan el 50%. Salón Comunal La Europa, programado 28%, avanza en un 18%. Este también presenta un atraso, este salón comunal. Salón Comunal Las Ferias cuenta con una programación del 12% frente a un 14% ejecutado. Salón Comunal Aguas Claras, programación 8% frente a un 15% de ejecución. Y el Salón Comunal Soledad San José Norte inició su ejecución esta semana. Los próximos salones a iniciar intervención son Tisque Susa, La Faena y El Muelle para el mes de julio, Bachué, Sector 3, Andalucía y Santa Cecilia para el mes de agosto, y finalizando el contrato está programado Los Álamos, Ciudadela Col Subsidio, Manzana 20 y Las Palmas Norte para el mes de septiembre. El avance general del contrato es de el 48% frente a un 47% programado. Vamos a revisar puntualmente en estas fotografías el alcance de las intervenciones que se adelantaron en los diferentes salones comunales. Bosque Popular, que se encuentra con un 100% de ejecución, se realizó cambio de cubierta de tejas deterioradas, pintura general, pulida del piso en granito, cambio de aparatos sanitarios, cambio de enchape de baños deteriorado, pintura de fachada e impermeabilización de viga canal. Continuamos con el Salón Comunal Las Mercedes Norte. En este salón comunal se realizó pintura general de muros interiores, mantenimiento y pintura de fachada, instalación de cielo raso en PVC, cambio de luminarias e instalaciones eléctricas y pulida de piso en granito. Continuamos con el Salón San Antonio Norte. En San Antonio Norte se realizó impermeabilización de la placa de cubierta, cambio de tejas deterioradas, pintura interna de los muros, cambio de aparatos sanitarios, mantenimiento y pintura de la fachada e instalación de cubierta en el punto fijo. Continuamos con el Salón Comunal de Villaluz.
En Villaluz se realizó pintura general de muros interiores, mantenimiento de fachada, pintura y mantenimiento de ventanería, instalación de rejas de seguridad en las ventanas del segundo piso, cambio de lavamanos y cambio de instalaciones eléctricas y luminarias. Salón Comunal Acapulco. En este salón se realizó pintura general de muros interiores, cambio de luminarias, instalación de, cambio de tejas e impermeabilización de la terraza. Salón Comunal La Estrada. En el Salón Comunal La Estrada se avanzó con la reparación de las redes sanitarias existentes que se encontraban en Gres. Se realizó avanza en la fundida de placa de contrapiso y en el pañete de los muros internos. Salón Comunal La Serena. Este salón comunal avanza en el cambio de enchapes deteriorados de los baños del primer piso, pintura de los muros internos del primero y segundo piso. Se realizó el desmonte del cielo raso existente del salón del segundo piso. Salón Comunal del Tabora. Este salón comunal avanza en el desmonte del cielo raso del salón principal, un cielo raso en madera, en machimbre, que se encontraba deteriorado, y avanza en el desmonte de aparatos sanitarios antiguos. Salón Comunal El Verdún. En este salón comunal se cambiaron las tejas deterioradas, se instaló cielo raso y tejas traslúcidas en el salón principal. En el área del segundo piso se realizó pintura de muros internos, cambio de cielo raso e impermeabilización de la placa donde se apoya el tanque de almacenamiento. Salón Comunal Ciudad Quirigua, sector F. Este salón comunal avanza en la instalación y refuerzo de las correas de apoyo que servirán de apoyo para el cambio de las tejas deterioradas. Se realizó la pintura de los muros internos y el cambio de la grifería en el área de la cocina. El Salón Comunal Ciudad de la Colsubsidio Manzana 28 avanza en la mantenimiento de muros internos, instalación de cielo raso, cambio de enchape, esta es instalación de enchape nuevo en los baños del primer piso, pintura del cielo raso, de la placa, y hidrófugo y mantenimiento de la fachada. Salón Comunal San José de la Granja avanzó en el cambio de estructura de soporte de la cubierta, cambio de tejas en el salón del segundo piso. Se realizó la demolición del enchape de piso del segundo piso y avanza en la instalación de cielo raso y cambio de bajantes de agua lluvia. El Salón Comunal La Europa avanzó en la demolición y desmonte de aparatos sanitarios de los baños del primer piso. Salón Comunal Las Ferias. El Salón Comunal en Las Ferias avanza en el desmonte del cielo raso existente del salón principal, rezanes de fisuras y humedades en los muros del salón principal. Salón Comunal Aguas Claras avanza en el desmonte del cielo raso del segundo piso. En este salón particularmente se encuentran unos elementos de madera hacia la fachada que se avanza en el desmonte también de estos elementos y en el desmonte de instalaciones eléctricas y luminarias.
Ese es el avance que tenemos en los salones, en los 25 salones. Y el balance general del proyecto es que se ha avanzado en un 48% frente a un 47% programado, con un 1% por encima de esta programación. Bueno, presidenta, entonces con eso yo creo que terminaríamos la intervención de la alcaldía. Sin duda, un comentario adicional, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las fotos y la presentación, pues es un antes y un después. Estoy seguro que conocen varios de estos salones y pues muchas de ellas, pues a uno realmente dice, pues bonito, o sea, quedó bonita la cosa, entonces, para que lo tengan en cuenta. Qué bonita, listo, quedó bonita la cosa. Bien, gracias. Sí, efectivamente, gracias por la presentación que nos comparten. Vamos a dar paso ahora a las intervenciones por parte de los ediles y edilesas. En su orden, la edilesa Lilia Bella solicitó la palabra. Gracias. Sí, no, pues ahí están bonitos los salones. Evidente. Están bonitos. A mí me preocupa, como lo manifesté a Mauricio en una reunión con una comunidad que tuvimos, los últimos salones. Nos asusta aquel tema del monto agotable y que justamente sean salones de comunidades amigas que vienen esperando estas intervenciones hace años, los que caigan en que el monto se agotó y que ya no se pudieron intervenir. Entonces yo quisiera saber cuál es la garantía que hay para que este tema no suceda. Sería muy lamentable, porque hay comunidades pues muy interesadas en que su salón por primera vez tenga una intervención de parte de la administración y que el salón pueda quedar bonito, que todo el mundo lo quiere exactamente. Entonces, ¿cómo garantizar que el monto no se agote? Porque sé que ha habido intervenciones que tuvieron que hacerlas porque pronto en el estudio faltó alguna parte incorporarla en un salón y entonces tienen que adicionar algo y el recurso empieza a sufrir modificaciones. Y eso es bastante preocupante, sobre todo estos salones que no fueron hoy mencionados en ejecución, cuya ejecución empieza dentro de unos meses. Esa es una primera gran preocupación. Y la segunda, pues, tiene que ver con que el cuatrienio se agotó también. Ya nos quedan exactamente los meses de aquí a diciembre. Y la garantía que estas intervenciones se lleven a cabo en este año, pues igual es una preocupación de la comunidad. Están palabras de gente que dice, mire, pero ¿cómo nos van a poner en esa lista de últimos? Por allá donde de pronto ya cuando nos demos cuenta ya se acabó el recurso, porque nos ha pasado. Por ejemplo, el Salón San José Norte, ¿por qué lo tuvieron que hacer de primerito? Porque en el gobierno anterior de Ángela Vianey, ese salón quedó por fuera porque el monto se agotó. Y entonces pudimos demostrar que el salón ya tenía estudios, estaba previsto, y entonces nos hicieron el favor de incorporarlo dentro de los primeros, por esa razón. Pero es en un nuevo gobierno, es muy lamentable. Entonces, esa preocupación asiste, esas dos preocupaciones. Entonces, ¿qué se pudiera hacer, doctor, para que tengamos la garantía con las comunidades de que sus salones sí van a ser tomados en cuenta?
que se va a respetar el presupuesto asignado a cada salón y que no vayamos a terminar con que X número de salones no se pudieron intervenir ya en este último año del cuatrienio. De aquí no sabemos quién regrese, ¿sí? Porque así es, todas y todos estamos aquí expuestos a no volver y expuestas. Y entonces las comunidades pues van a quedar con una frustración muy grande cuando durante días se le ha dicho que su salón ya está y que fue priorizado y que ahora está en la lista, pero ¿y si se agota todo? Entonces esa preocupación quiero dejarla plantear. Gracias. En su orden, la iglesia Lina Pinzón. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Y gracias a Daniel, al ingeniero Mauricio, por la presentación. Tengo una duda, seguramente encaminada también a lo que la iglesia Lilia mencionaba, pero es el tema, dice, intervenir 41 sedes de salones comunales. Es el total de la meta, es lo que entendemos acá, fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. Hay una lista que nos presentan de 25, veo acá 25 salones comunales. Hasta ahora se llevan ejecutados o en proceso mejor de ejecución 16. Harían falta unos salones comunales, casi 10 más o menos, 11 salones comunales. ¿Cuándo se prevé iniciar con estos que están aquí en la lista, que están hasta ahora en el 0% de ejecución? ¿Cuándo se prevé iniciar? Y bueno, felicitarlos porque pues decía el ingeniero Mauricio que ya van superando la meta a la fecha. Pero sí, revisar cuándo se iniciaría y para completar la meta, entiendo que ya se han avanzado, ya se han terminado algunos. Entonces también cómo revisar estos que para completar esta meta de 41 salones comunales. Era eso, presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Muy bien. ¿Algún otro edil o edile se solicita la palabra? Edil José Cornelio Hernández, con solo una acotación. Presidente, no, muy bueno el informe y muy bonito los salones, como están quedando, muy bonitas las fotos. Pero a mí me gustaría, lo que dice Lilia, cierto, estos salones a monto agotable, cada día va subiendo los precios de los artículos por X o Y motivo. Algunos salones es posible que se queden sin intervención. Está proyectado, si se quedan algunos salones dentro del presupuesto de que se aprueba este año, incluirlos para que no se queden en veremos y queden con la ilusión la comunidad, porque va a ser posible que dos o tres salones comunales se queden sin intervenir, porque a monto agotable los precios suben y no da para intervenir todos los salones que están pendientes por intervenir. ¿Quedan y lista o tienen que esperar por sécula, seculón, como dicen, que haya recursos, quedan previstos para una nueva asignación de recursos en lo que se va a aprobar o no? Porque la preocupación de la comunidad es, hay comunidades que dicen, bueno, y el salón nuestro está, pero no se intervino. Y a veces la gente dice, ah, es que el edil metió la mano allá y no se intervino, o no quiso, o la administración no quiso por X o Y motivo. Pero resulta que es posible que se le asignen recursos dentro del presupuesto de este año que se va a aprobar para el año entrante, quedan en fila o tienen que volver a presentar el proyecto como tal, o tienen que volver a insistir o volver a mandar oficios para que sean intervenidos esos salones que quedaron pendientes por alguna razón de que no alcanzaron los recursos de este año o de esta vigencia. Era eso, presidente. Muchas gracias. En su orden, la iglesia Ana Elsa. Gracias, presidenta. En el mismo sentido de lo que estaba mencionando el edil Cornelio, ¿este contrato es presupuesto 2022 o 2023? Bueno, gracias. Si es presupuesto 2022,
en la programación, en la formulación que se estará haciendo, digo yo, de pronto ya se está haciendo, entonces puede continuarse con los salones que ya le hicieron visita y ya a última hora lo sacaron. ¿Y qué pasó? Si ya me hicieron la visita y ya dijeron que sí lo iban a arreglar. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, pues que como es a monto agotable, entonces que no alcanzó el presupuesto. Bueno, listo. Entonces, como no alcanzó con el presupuesto 2022, entonces si quedan en turno, en lista, pues para los que están formulando con presupuesto 2023, porque ya les hicieron visita y todo, entonces, ¿cómo los van a dejar ensayados? Esa es la intervención. Gracias, presidente. ¿Ah? ¿Algún otro edil o edilesa solicita la palabra? Bien, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, retomamos la intervención, las respuestas por parte de la alcaldía local. Bueno, un comentario muy, muy corto antes de dar la palabra al ingeniero. Pues recordemos que es un tema también de prioridades y que todo se hizo con un concepto técnico también, ¿no? O sea, no es un orden al azar, digamos, sino es de acuerdo a un levantamiento que hizo el área de las necesidades de cada uno de los salones. Y como todo en lo público, pues los recursos son escasos y siempre toca elegir algún tipo de prioridad o algún tipo de orden. Ingeniero, por favor. Bueno, para dar respuesta a lo que nos mencionaba la edilesa Lilia, en principio, todos los salones están programados y priorizados para ser intervenidos bajo la ejecución del contrato 489. Entonces, pues, el mensaje es que tengan pues claridad en que estos salones comunales están intervenidos. La naturaleza del contrato pues es a monto agotable, sin embargo, el contratista planteó una intervención de todos los salones comunales. Puede que al final del contrato, como lo mencionábamos, un par se queden sin ejecutar, pero en principio, o que su alcance no sea, o que no cubra las necesidades, Entonces, el mensaje es, los salones están priorizados, los 25 están priorizados y a la fecha no se ha hablado con el contratista ni la interventoría ha mencionado que el recurso no alcanza para la intervención de alguno o dos. Entonces, ese es el mensaje, que los 25 están en lista y a la fecha no se ha excluido ninguno. Continuamos con... Para dar respuesta a lo que nos mencionaba la edilesa Lina, frente a los 41 salones, estos 41 salones de la meta corresponden al plan de desarrollo y este contrato aporta a esta meta de los 41 en 25 salones. Como lo mencionaba en la presentación, la fecha prevista de los salones que no están en ejecución, Tisque Susa, La Faena y El Muelle, está previsto su inicio para el mes de julio. Bachué Sector 3. Bachué Sector 3, Andalucía y Santa Cecilia, en el mes de agosto. Los Álamos, Ciudadela con Subsidio Manzana 20. Y el Salón Comunal Las Palmas Norte para el mes de septiembre. Sí. Sí, señora, sí, los que están pendientes. ¿Me permites
Ya te digo cuáles son. Tarragona va a ser sector 3 para agosto. Andalucía para agosto. Listo, para acotar entonces lo que nos comentaba el edil Cornelio, pues es reiterar el mensaje que los 25 salones pues están en el listado y no se ha excluido a la fecha ninguno. Igual reiterar lo que nos comentaba la edilesa Ana Elsa con los recursos pues 2022 en principio tenemos, se alcanzan a ejecutar todos los 25 salones. Muchas gracias. La edilesa Lilia solicita una segunda intervención. En total, ¿cuántos salones de los 41, incluidos estos 25, se han intervenido? ¿O estos son los primeros de los 41? No, ese dato es clave saberlo. Sí, sí, señora. El año pasado, bajo el contrato 385 del 2021, se adelantó. Se me escapa la cifra de salones, si no estoy mal, fueron 13 salones comunales. Sin embargo, te pasaré por escrito la cantidad exacta de los salones que se ha aportado al cumplimiento de la meta de los 41. Sí. Correcto, sí, señora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no viendo más solicitudes del uso de la palabra y quedando contestadas las intervenciones por cada uno de los ediles y edilesas, damos por concluido nuestro tema principal, agradeciéndole a la administración su atención a esta sesión. Si gustan, pueden retirarse. Nosotros continuamos con el siguiente punto. Muchas gracias. Igual dejamos constancia. Quinta proposiciones y varios. Gracias, Marce. Igual dejamos constancia de que esta presentación está en el correo de cada uno de los ediles y edilesas desde el día de ayer para su revisión y consulta. En proposiciones y varios. En proposiciones y varios me permito convocar a sesión para el día de mañana, sábado 17 de junio, 8:30 de la mañana, 8:30 presencial. Vamos a tener como sesión el informe por parte del Consejo Local de Juventud de este último semestre, de enero a junio. Un espacio que nos ha solicitado el Consejo Local, como es costumbre. Ellos semestralmente están sesionando con nosotros para podernos brindar su respectivo informe. Muy bien, antes de darle el uso de la palabra a la edilesa Lilia, por favor, hacemos llamado a lista. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 16 de junio de 2023. Saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, saludando a los convocados del día de hoy. Y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. El Joan Manuel Ángulo Oliveros. Joan Angulo presente. ¿Cómo que te asustan? ¿Cómo hace? Les Lilia Bella Oaxaca. Lilia Bella presente en plenaria ordinaria. Les va a darle Patricia Caicedo Camilo.
Darly Caicedo, presente en sesión ordinaria. El Iván Darío Castilanco Molano. Iván Darío Castilanco, presente en ordinaria. Edil José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente en sesión plenaria ordinaria. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. No está. Edil Salinas Nala Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias, presente en sesión plenaria ordinaria. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Presente en sesión ordinaria. Edil Ana Elsa Torres Melo. Presente. Informe honorable, presidenta, llamado a lista completo, tenemos quórum para la sesión. Muy bien, la edilesa Lilia tiene el uso de la palabra. Gracias. Edilesa Lina, un minutito. No, es que quería pedirles el favor, si mañana pudiéramos sesionar a las 7:30. Es que yo estoy asistiendo a un curso y ya nos quedan mañana y el 5 de julio. O el 5 o el 7, algo así. ¿Qué? ¿Ah? ¿No? Listo, Ediles. Entonces, mañana 7:30 convocamos, nos comunicaremos con el Consejo Local de Juventud para poder entonces adelantar la sesión con el Consejo Local de Juventud. Vamos a someter a votación este cambio de horario. Por favor, los ediles y edilesas que estén de acuerdo, levantar la mano. 7:30 de la mañana, ha sido aprobado por todos los ediles presentes en el recinto. Quedamos convocados mañana para 7:30 de la mañana. No viendo más por tratar en este punto, concluimos nuestro orden del día siendo las 10:19 a.m. 10:19 a.m. Que tengan feliz resto del día.